¿Qué tal, amigos de La Historia Continúa? Pues déjenme decirles que estamos bien contentos. Entrevista número 22, cerramos la saga de entrevistas con una, ahora sí que estrella del atletismo aquí en Quintana Roo. Y como es en todas las entrevistas, pues el buen Santos nos va a dar la introducción y va a hacer la presentación de esta hija. Un ícono. Pues sí, un gusto estar aquí con nuestro buen amigo Daniel Luna Rosado. Luna Rosado. Mejor conocido como el famosísimo Bomba. Bomba. Así es, Santitos. Toda una historia. 17 de noviembre, 17 días prácticamente ya para la carrera, 40 reconocimientos. Estás tú entre los 40. ¿Sí? Premios en efectivo, cuatro categorías. Inscripciones vía WhatsApp 9981 100051. Ya se están agotando las inscripciones. La medalla está de lujo. Las medallas muy bonitas, hermosas. Una playera de lujo también. Trajimos un modelo directamente desde Oscar. ¿De dónde eres? Tizimín. Fíjate que esta playera está muy bonita. Está muy bien diseñada porque tiene acá dos culturas, la azteca, la maya, los códices, ¿sí? Muy bonita. La verdad, mis respetos, quien diseñó este logotipo. ¿No fuiste tú, Ergo? No. Nuestro buen amigo, el Inquebrantable. Sí es. ¿Quién nos donó? Me lo donó. Sí, la verdad, buena onda y todo. Qué padre. Antes de pasarte yo al famoso Bomba, hay una anécdota por allá. A ver si te acuerdas. A ver. A ver si te acuerdas. No, yo creo que estamos hablando del entre 83, 84. 85, 86. Estoy confundido. Bueno, depende. Vamos a hablar. Yo calculo que tú tenías en ese tiempo unos 17 años. Calculo yo. No te conocía. 17. Yo estudiaba en el Cebetis. Igual su servidor. Bueno. Hicieron una carrera en esos años y el circuito era de alrededor de la escuela. Creo que antes de llegar a la Bonapá, no sé si existía la Bonapá, no me acuerdo. Es la Monumento al Maestro. Bueno, Monumento al Maestro. Hicieron esa carrera de la Bonapá a la Chichén. A la Chichén. Y como siempre, ¿no? Pues yo decía, yo voy a ganar esta carrera. Yo la voy a ganar. Haz memoria. Y agarro y salgo adelante con ganas de ganar esa carrera. Y no desaparece este cuate que no conocía. No, si te acuerdas. Sí, me rebasaste, te fuiste. Pero ¿sabes qué? No me gustó. Que te volteaste a ver y te reíste de mí. Bueno, sí me acuerdo. Era mi tercera carrerita. ¡Chavo! Sí, porque la primera carrera, me acuerdo, la corrí en la que hizo el restaurante Mi Ranchito. Sí. Esa fue la primera carrera que existió en Cancún. Bueno, ahí fue donde ya te conocí. Te voy a ser honesto, me callas mal. Ya te querías pelear conmigo. Y yo las veces que venía. Ah, bueno, es verdad. ¿Te acuerdas que te ibas a pelear conmigo? Es verdad. Porque eso. ¿Te acuerdas? ¿Ya te acordaste? Sí, y a raíz de eso, yo veía, bueno, me callas mal. Yo venía acá a entrenar el toro. Yo vivía acá cerca. Venía acá a entrenar con el toro y estaba el famoso conserje que supuestamente había muerto. Gilberto Orozco, el conserje. Supuestamente había muerto. No, está vivo acá. Pero fui a ver que su hijo había dicho que, bueno, un rollo, ¿no? Dice que te marqué a ti. Y me decía, oye, vas a entrar con Bomba, mira, yo estoy con Bomba. No, le decía. Dice, igual es de que me alejara muchos tiempos. No es cierto, fue un gusto tenerte y eres buena persona. Ya hemos convivido y todo, y eres todo un ícono. Sí, entonces te voy a pasar aquí a mi estimado Héctor, ahora sí. Te la sabes de todas. No, pues ya prácticamente me ganaron el intro de la entrevista. Ya empecé acá con las vivencias. No se pudo aguantar el buen Santito. Y pues así es esto. Y más teniendo un cuate y un amigo como es el Bombita, que hemos convivido tantas y tantas. ¿Cuántos moles hemos convivido juntos? Ya ni les digo. Te empezamos a llevar, ¿te acuerdas? No, Yucatán. No, era un relajo. Y pues ya, ¿qué mi presentación tiene? Y ahora, como le hago la pregunta a todos los panelistas, Bombita, quiero que hagas memoria.
¿cuál fue el primer contacto que tienes tú aquí en el atletismo en Cancún? ¿De cuál es la primera carrera que tú, así como que ya, como que le entras en forma y ya te sientes que dices, de aquí soy, yo voy a ser corredor? La primera vez que la pregunta que me hiciste es, fue en Cozumel. Fue en Cozumel cuando se hizo la carrera del Mar Caribe hasta a la pista, no sé si se llama Independencia. Allá me di cuenta que sí podía yo seguir dando buenos resultados en el atletismo, porque creo que era mi quinta carrera. Uh-huh. Allá en Cozumel había un corredor muy bueno, le decían el Chanfle, él ganaba todas las carreras. Uh-huh. Y fue allá donde me inicié ya en forma para seguir medio entrenando y correr. Es tu primer contacto. Sí. Y aquí en Cancún, la que hayas recordado, así que la primera que hayas así como que ganado o que te hayan ganado. Pues aquí fue la primera carrera que hicieron de un septiembre, de 16 de septiembre, que vino Jorge Barceló Gala y él me ganó. Ajá. Me ganó en el cierre. Esa vez tenía exactamente yo como 17 años, porque estaba yo en el Cebetis. Y me ganó el chavo ese, pero bueno, es cuatísimo ahorita como ustedes es de nosotros. Y como sabía yo que era el mejor de Yucatán, de la península que existía en ese momento, pues era un poco más grande él que yo. Fue cuando corrí con él y me ganó en el cierre y pues allá me di cuenta que podía yo meterle. ¿Y quién era? ¿Sabías quién era el macizo de ese entonces, no? Él era. Entonces se sentó a la gente. Pues la gente fue a esa carrera a ver que yo corra. Ajá. Mis cuates de la escuela y los paisanos, los familiares. Y pues sabían que iba a venir el Barceló Gala. Ajá. Y pues por poquito me ganó nada más. Me sacó dos pasitos. Me acuerdo. Por poquito. Pero era el mejor. Ese cuate es muy aguerrido. Es un corredor muy fuerte en su momento. Difícilmente le ganabas en la meta. Ajá. Tenía un buen cierre. Y fue allá donde me inicié a entrenar, porque a causa de él, pues él me dijo que se podía entrenar y hacer unas rutinas de entrenamiento. Y fue allá donde más o menos empecé a hacer lo que pues mi mente me indicaba para seguir mejorando en tiempos. Excelente. Y bueno, pasa esa carrera. Pero a raíz de eso, pues yo me enojé cuando me ganó. Y como al mes que me ganó, entonces no quedé contento y empecé a entrenar de lo que me dijo. Ajá. Y fui y le gané ahí en su casa. Le gané en la carrera del bombero. ¡Órale! Mérida. Sí, 14 kilómetros. Me gané un trofeo como de 4 metros. No cabía en la casa de uno. Un amigo, pues lo dejé allá porque no podíamos traer un trofeo de casi 4 metros. Y un amigo de Panamá, pues me seguía, tenía mucha gente, muchos cuatitos que me seguían y pues me hizo el favor de traerlo ya posteriormente en una camionetita. Ajá. El trofeo hasta aquí. Qué chido. Y allá, cuando le gané a este cuate que me vino a ganar acá, pues no quedó contento y ya vino el pique, la rebelión, y nos enfrentamos otra vez en una y allá lo volví a tronar. Y ya, sí. Y son esas que me acuerdo muy bien, mis padres. ¿Cuántas veces ganaste en una bombita? Realmente, ya están equivocados. Yo las he ganado dos veces. Dos veces. De punta a punta, las metas volantes. Uh-huh. Pero ya está la confusión de que lo tengo ganado tres veces. Ajá. No, son dos veces. Dos veces. Y sí, así seguimos. Y le seguimos dando. Y después de que vine de Cozumel, me di cuenta también de que podía yo correr bien. No me había yo enfrentado a él en una carrera de 5 kilómetros y me fui a Ciudad del Carmen. Ajá. Fue allá donde gané primer lugar juvenil. Y allá conocí a Barceló Gala antes de que viniera acá, cuando me ganó. Porque allá él entraba a la libre ya. Ajá. Y yo era juvenil. ¿Eres juvenil todavía? Sí. Y pues quedamos bien, el maestro, el Félix se llama también, un maestro, le decimos jefe, ahorita está en Puerto Morelos como maestro. Ajá.
él me acompañó a correr allá. Sin lana, sin nada. Nada. Solo para el pasaje fuimos y le dijimos que cómo íbamos a hacerle para venir, pues teníamos que ganar. Ajá. Y gracias a Dios ganamos. Yo agarré el primero y él agarró el quinto lugar. Es el quinto, había premio, 5,000 pesos. Y ahí empieza. Y allá empezamos a por las premiaciones que habían, era buena. Bueno, sí nos redituaba una ganancia el ir a correr a un lugar así. Ajá. Porque era un buen dinero la premiación. Y así de allá le seguimos. Y aquí me tienen. A ver, te pregunto. Yo creo que yo lo sé. Yo sé la respuesta, pero yo te la he querido preguntar personalmente. ¿Cuál fue, a tu parecer, tu mejor mole? yo digo que es uno el que yo pienso, pero igual para mí es otro. ¿Cuál fue mi mejor mole? Pues, bueno, la verdad, pues tuve varios molitos, porque... Pero el mejor, el que tú digas, este yo siento que fue el chido. Pero así a nivel el local. Mejor. Sí, el que quieras, que haya sido un buen mole. Ah, no, una carrera que hacían cada año de aniversario de la Fiesta Americana. Cada año la ganaba como también gané el consecutivo 3 años del triatlón primaveral que hacían en Chetumal. Ajá. Y las carreras de acá, de Fiesta Americana, eso es lo que... ¿Son los que? ¿Por qué? Porque había buen... Ah, pues daban efectivo, daban regalos, daban cosas y... Pues han habido varias carreras porque había una carrera del Sport Sam, un gabacho lo hacía James, algo así se llamaba el chavo James Street, y salíamos del Aliscafo, salíamos de allá del... Plaza Caracol hasta el Palacio. También ese era buen mole. Pero sí daba también una lana, daba. Creo que daban $350. Ajá. Una lana. Ah, después hizo una extinta tienda que se llamaba Carrefour. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, me acuerdo, la de Carrefour todavía la corrimos las últimas ediciones todavía. Ah, ándale. Sí. Y pues, son varias, no sé, un sinfín de carreras que. Si me las pongo a decir, esta, no acabamos. Híjole, si supieran la cantidad de carreras que ha corrido este señor, la cantidad de premios, son innumerables, es increíble. Sí. Yo de los 25 años que tengo la fortuna de conocerlo, a todas las que yo he ido con él, que nos íbamos, ¿te acuerdas? Como podíamos, llegábamos, sí. Morito, que dormíamos y de ahí nos íbamos, que vámonos a la otra, y no, sí. era increíble, yo la verdad... De él, pues, conviví mucho. Cuéntanos, pues, tu mejor mole aquí en Cancún. ¿Cuál es el efectivo por el cual eres famoso? Cuéntanos de ese. Pues yo por el maratón. Claro. Ganador en el maratón internacional de Cancún. Lo que pasa es que como no teníamos una orientación real en un programa o algunas personas que nos dijeran, pues acá los únicos que menos... Ellos decían, eran unos profes que eran bien buena onda los que llegaron a Cancún. Uh-huh. Afortunadamente los conocí. Me habían como 8 maestros en un cuartito. Entrabas al cuarto de ellos, allá vivían, para no exagerar, eran como 5 o 6. Cada quien tenía como 2 metros nada más. Y allá tenían sus cositas, sus pesitas, sus pelones. Uh-huh. Allá vivían cuando llegaron acá los maestros. Era Edmundo, Pinto, Gonzalo, Sandoval, Víctor. Esos profes eran los que más o menos tenían nociones de algo del atletismo. Y ajá. También me acompañaban cuando estaba yo chavito en las municipales, estatales, en Chetumal. Los dos Gonzalos, Gonzalo Flores y Gonzalo Sandoval. No, muy amigos míos. Están bien, hasta ahorita sé que están bien. Y pues era lo único que sabíamos. Entonces, pues yo, desde que salía yo a una carrera, era a darle a todo, ¿no? No tengo buen cierre, nada más tengo ritmo. Y pues después de eso vino un amigo, que gracias a él, pues se le dio inicio al maratón, que fue un amigo que se llama Francisco Cervantes. Uh-huh. Él vino acá a Cancún y dijo que iba a ser un maratón, medio maratón,
los que ganaran los iba a llevar gratis al primer maratón internacional de México. Ajá. Y que posteriormente, después de ese maratón, si todo salía bien, tenía el apoyo, hacía el primer maratón internacional atlético nocturno de Cancún, dependiendo del apoyo que tuviera. Y así, efectivamente, así fue. Creo que yo agarré el primer lugar, luego Pechoy y otros, y nos llevaron a México al primer maratón. Y de allá al siguiente año, pues, se hizo el maratón de acá y, pues, pensé que era lo mismo salir rápido en las cortas que rápido en las largas y que me voy. Se hacía acá del Palacio para el Crucero, por la Chichén, así, por las avenidas de la... Como estaba pequeño, Cancún. Sí. Y, pues, la gente se emocionó cuando pasé en primer lugar enfrente del Palacio y no veía a nadie en atrás. Sí. Y dijeron, no, pues ya va a ganar este cuate, pues no viene nadie. Y qué va, ya de regreso por el presidente allá me quedé. Bailo. De hecho, entrando a la zona hotelera por ahí del kilómetro 2, allá me rebasó Gary Fanelli. No, el profe todavía estaba. Pero una cosa de reventarse el corrigo, parece. Allá me rebasó Gary Fanelli, el gabacho que ganó el primer maratón. ¿Qué fue el que ganó, verdad? El primero, sí, uno alto sin camisa. Bueno, decían que se corría disfrazado, pero esa vez vino como a bañarse, ¿no? Sí. Y allá me di cuenta que, pues, chispas, sí, la gente me estaba esperando y yo sentía feo. Porque pues la gente estaba acostumbrada a ver que puro ganar hacía. Sí. Y pues confiaban en el maratón también. Y no fue así. Pues ya no llegué en la meta. Mis familiares me estaban esperando. ¿Y qué pasó? Nunca llegué. Sí me dolió muy gacho porque no sabía yo. Pero después, a los 6 meses, se hizo el maratón Chetumal. Y fui y lo gané. Ajá. Allá hice 2:36. Había un buen corredor allá, Manuel Cabañas. Lo troné también, o sea, yo gané. Y de allá, pues ya me di cuenta que había que entrenar. Empecé a, sí, aparte de empezar a entrenar, entonces hacer tu propio plan de entrenamiento y tu estrategia en las carreras de maratón. Y después de eso, pues, para agarrar más callo, me fui al maratón. Creo que era el primero o segundo, me acuerdo bien del... Se llamaba Maratón Ciudad de Mérida, Mericolor. Ese fue mi primer maratón en Yucatán. Y había yo ganado el de acá. Y fui al de Mérida y me ganó Jorge Barceló Gala. Pero porque estaba un corredor que se llama José Santos Valles Paredes, que él era el que ganaba todos los maratones en la península. Y pues yo me confié y me fui con él atrás, y dejamos que se fueran todos los corredores adelante. Ya faltan los 7 kilómetros, pues me dijo, ¿sabes qué, chavito? No tengo nada, mes. Y yo me espanté porque ya nos veíamos. Estaba yo esperando a qué horas él iba a apretar para alcanzarlos adelante. Y me desesperé cuando vi que me dijo que no podía hacer nada. Y me dice, pásame, vete. Y ya empecé a irme. Y lo dejé y me empecé a ir hasta que alcancé. Estaba yo en el séptimo lugar. Y empecé a alcanzar a los que iban adelante. Y al carro a Manuel Cabañas y me dice, va cerca, cuñado, me dice, era el primer lugar, Barceló Gala. Uh-huh. Ya había agarrado al que iba en segundo lugar en ese momento. Y llegando al centro de la ciudad, pues logro ver a Barceló Gala. Y lo voy alcanzando. Y el doctor que era en ese momento su patrocinador, Juan Martínez, uno de Izamal, le decía, ahí viene bomba, y le echaba agua, y él ya no podía. Ya cuando dimos vuelta en el palacio, chas, y era la meta. Ya me faltaba 35 metros para ganar. Sí, claro. Y se me fue ese maratón. Pues no quedé contento, y hubo el de la Marina. Ya allá me gustaban los maratones entonces. Sí. Y entonces ya me fui al que hacen en el de Puerto de Abrigo de Media Progreso. Ajá. Y lo gano, y... Un año no fui, al otro año fui y volví a ganarlo. Y así consecutivamente ya hasta agarrar segundos, terceros lugares. Y sí, no, todo bueno. O sea, ya en tu haber te has reseteado Marina, te has resetado Mérida, te has resetado Cancún,
Chetumal, Tekash, sí. ¿Cuántas veces? El Tekash no, nunca logré ganar allá, nunca. El de era Muna, el de Acanque sí lo tengo ganado. Uh-huh. Sabes, me dieron un de premio Pulso de Oro. Órale. El de Acanque, las tres culturas. Y la del Mayap que hacen en el Paseo de Montejo también la he ganado. Uh-huh. El de Tizimín que hacen los tres reyes de Paranero que hacían. Uh-huh. O sea, un montón de carreras que, la verdad, sí, hasta, bueno, pues acá en Cancún, ni qué decir, en Cozumel, en Carrillo Puerto, en todos lados, pues, los del sindicato de taxistas. Pues, son una variedad de carreras que he ganado. Y ya no sé ni cuántos primeros lugares, pero sí te puedo asegurar que más de 300. Sí, yo calculo, bombita, porque, hijo... No, es increíble todo el historial que tienes. Yo, cuando yo llegué, tú ya tenías una historia impresionante, hace 25 años. Sí. Y de ahí le seguías para dando, atrás, le seguías. Sí. Me recuerdo, yo te recuerdo bien todavía como máster duro, le andabas duro. Fuerte. Sí, andaba duro. Sí, lo que pasa también llega en tu vida a veces. Hay etapas que cuando estás corriendo y a veces te fastidias, ¿no? El Marcelo Gala se lastimó porque... Él corría todas las carreras a sábado, domingo, no dejaba de competir. Él, según decía, que lo agarraba como entrenamiento. Ajá. También llegué a hacer esa clase que él tenía, ¿no? Y a raíz de él, de hecho, se lastimó. Por eso, si te das cuenta, ahorita no sobresale ninguna carrera porque le operaron su rodilla, le salió como un quiste en su rodilla. Ajá. Y de allá lo operaron y no quedó bien. Y por eso... Ya, cuando me pasa algo de las rodillas, tengo miedo de que ya no vaya yo a poder correr. Hay que aguantar. Le mandamos un saludo al profe Barceló, que nos vea en esa entrevista, la verdad. Yo quiero entrevistar al profe también. Muy buen corredorazo. Excelente corredor, excelente ser humano, y yo lo quiero entrevistar. Le mando un saludo, profe, si ve este video, prepárese, porque en la primera vueltecita a Mérida, ya tengo dos entrevistas. El ingeniero, es maestro. Es tengo ingeniero. Una que la tengo súper apartada con la bestia del asfalto, con don Artemio Navarro, que sí. es el máster de máster de máster, que también le mando un saludo. Sí. Esa está ya súper agendada, y también a Barceló, quiero que entre dentro de las entrevistas. Sí, sí, son muy buenos compañeros. ¿Qué opinas de ellos? Tremendo, no, son, ¿no? Súper cuatísimos esos gallos, la verdad. De hecho, pues ya como ustedes todos saben, pues los mejores corredores que tiene Yucatán han salido de Izamal. ¿De Izamal? Sí. Izamal. Están allá. Bueno, los mejores. Los mejorcitos, sí. De, hasta en tiempos. Ajá. De hecho, pues ya ves que el mejor tiempo en maratón acá lo tiene el Isidro Carrillo. Isidro Carrillo. Con 2:20 en la Ciudad de México. Sí. Las nuevas generaciones no han podido llegarle a eso. Paletas. ¿Quién sabe qué está pasando? Creo que... Hace falta que les entrene Santos. ¿Tu tiempo fue dos horas? ¿Qué? Yo tengo 2:29 en Cancún. No, ¿en acá en Cancún 2:32 o 2:34. En el Progreso sí 2:29 y 2:31. Bueno, que ese 2:31 por el clima de acá se traduce a otro, es a un muy buen tiempo, ¿no? Excelentes tiempos. Santos, ¿alguna pregunta que tengas tú en lo particular, algo que quieras agregar? No, es que yo me voy a arrancar y no podemos también tener una entrevista de una hora, pero yo quisiera tener una entrevista de una hora, pero no. No, yo cuando regresé, todavía el Bomba daba pelea en más. Sí, me acuerdo también que las como dice aquí Héctorcito, de las moleras que también que fueron de las que más... estábamos contentos porque en esa época tenía yo una bola de chinos como de 20 que corrían muy fuerte, abajo de 35 todos, y cada año nos íbamos al medio maratón de la Canaco Chetumal. Y esa carrera siempre yo la ganaba y había mucha premiación en efectivo, Héctor. Daban una lana, y aparte que casi todos los que llevaba ganábamos, te daban de pasaje otra vez, te regresaban lo que gastabas. Sí, y daba muy buena promoción, me acuerdo muy bien, y la gané, esa carrera la gané como 6-7 veces cada año. ¿Ustedes iban para allá? Cabañas, Loría. Ah, Agustín Loría. Ya. Les enfermaban. Bueno, fíjate, cuando yo regresé,
en la Master, puta, y te veía a ti, no manches, cabrón. Y todo el mundo, bueno, lo comentamos la otra vez, todo el mundo decía, no manches, pinche bomba, ya va a llegar a veteranos. Tuviste un accidente, porque pues, por lo que yo escuché, por lo que tú decías, varios accidentes. Que pase veterano, porque vamos, voy a recobrar el billetito, sí, ¿no? Sí, eso pensé. Sí, no, no, sí, yo lo sé, ¿no? Desgraciadamente, tuviste el accidente. Sí, ya tuve así accidentes que, gracias a Dios, sigo vivo. Fueron tres accidentes. Uno, cuando tenía 20 años, me estrellé aquí en la Talleres, se me atravesó un poste. Se me atravesó un poste y me zampé así con mi Caribe y se destrozó todo. Y de hecho, tengo acá la costura de... Tengo acá esta cicatriz, se me abrió el leca allá. Y después nos fuimos a una carrera en Chetumal y con Mariano, ¿no? Torres, otro gran corredor, mi coequipero, Frank Herlitus Herrera, y Susano Cap, o sea, corredores veteranísimos. Y veníamos de Chetumal para Cancún y que se duerme el Susanito Cap. Y se voltea el bolchito. Y pues gracias a Dios nadie sacó su mano ni nada, porque los cristales se salieron todos y los rines se arrugaron así como papel. Y no nos dimos cuenta hasta que estábamos pensando cómo nos chocamos. Y hasta que amaneció nos dimos cuenta que Susano se durmió, pero en que se durmió se hizo para sí. Y empezó a invadir el carril así. Choca con la piedra porque está tapado allá por el aeropuerto de puras hierbas, y el del golpe, pues todos gritamos y volanteó y dio volantín el bolchito y empezó a ir así rompiendo, chapeando. Sí. Y ya cuando viene el federal Caminos al día siguiente, estamos viendo cómo se volteó, como si haya chocado, ¿no? Sí. Y luego no, y vino el federal Caminos y nos preguntó, ¿dónde? ¿Qué les pasó? No, se durmió el cuate, ¿y dónde iban? Pues íbamos para Cancún, le digo, y luego le estamos volviendo a decir, para Chetumal. ¿Qué? Me dice, no, pues por allá no queda Cancún. Y entonces, ¿cómo nos volteamos? Y ya fue cuando nos explicaron por ellos de que cómo nos volteamos. Y ese fue el segundo así fuerte. El tercero fue aquí, atrás de, por el Instituto de Migración. Allá nos íbamos en una combi, yo iba a buscar mi carro allá en Portaventuras, y que se vuela al alto la combi, también uno de taxistas, y que se voltea la combi, pa, pa, golpes, y quedaron graves tres gentes atrás. Vino bomberos con motosierra cortado por los fierros, y allá también sufrí varios golpes, o sea, me he salvado, gracias a Dios. Y son esos accidentes que he tenido, y a veces pues desde como a los 35 años como que empezó a mermar mi rendimiento dando golpe. Pero bueno, gracias a Dios. No, pero seguía. Sí, seguíamos. ¿Y la del toro? Ah, bueno, eso fue el año pasado. Qué buena onda. Fíjate que todo mi conazo has convivido con un montón de corredores. Sí. Guadalupe me decía que iban a correr juntos en Muna y las aventuras que ustedes han vivido juntos. Puro chavito en ese tiempo. Yo viajé con ustedes a la carrera de que hicieron en Mérida, y yo fui bien preparado, llevé mi almohada y todo, y pero como conocía al chofer, fui a platicar tantito con el chofer, y ya cuando regresé, ya no pude dormir bien, no encontraba mi almohada. No la encontraba, se durmió re bien. Es que en ese tiempo pues realmente le dábamos preferencia al que veíamos que iba... Vamos a decir que Eric, pues, sabes que él está mejor, entonces tenemos que cuidarlo, ¿no? No, está bien. ¿No? Que le compren su caldito, su suero, su esto y su almohadita si no tiene. Y después el otro, y así, ahí apoyábamos al que, qué padre, el que sobresalía. Pero aparte de eso, eras bueno para poner apodos, ¿no? Ah, pues para poner apodos, es que así nos identificamos más, creo. El gallo. Ah, Francisco Flores. ¿Y otro apodo, María? ¿Cuál es Maromero. El Maromero que le pusimos al... Es el Maromero, la chinita. Maromero a Freddy. A Freddy. La flaca. La flaca.
Chinis, Negris, el Colas. Muchos corredores buenos existían antes, hace años. Estaba Gasparito Trinidad, un corredor muy fuerte. Casi hacía como Héctor cuando ganaba, hacía avioncito. Se enojaban que le hacía. Gasparito Trinidad, no, él así hacía el chao. Eran un montón de corredores que conozco, pero los que sí, a los que nos iniciamos aquí como corredores duritos, fue el Cecilio Expósitos. Nunca lo encontré. El taxista, sí. Dicen que estaba medio malito de la cabeza, de sus facultades mentales ahorita. Es que él antes era boxeador. Él era buen corredor cuando había las carreras del Maratón del Amor. Uh-huh. Una vez corrimos del Aliscafo, digo, del Sheraton hasta el Parque Las Palapas. Hubo un buen cierre. Me ganó. Luego corrimos una de 15 de septiembre para el desfile. Después del desfile ya le gané. O sea, era muy fuerte ese cuate. Y de allá fue cuando se inauguró bien la pista acá de Toro Valenzuela. Se hizo una carrera. Esa vez no corrí yo. Corrió solamente Quintín Enrique y ellos. Y te digo que estaba mal de su cabecita mi cuatito, porque por allá estaba. Y un chavo le dijo, ya venían juntos, y le dicen al Cecilio Expósitos, atraviesa el campo, atraviesa, y atravesó, y ganó, y el otro cuate que venía acá, por eso te decía que estaba malito de su cabeza, pero es muy mi cuatito, Cecilio Expósitos, sé que vive allá por las Donceles. Muchos ya no están. De los que no han dejado de correr, pues han quedado grandes o han tenido algún accidente. Pero sí, esos son varios que han dejado de correr. Pues bueno. Pero pues, donde estén, ¿verdad? Si nos escuchan, que sigan viniendo. Así es. Sigan viniendo, porque pues los que veo que no dejaron de correr fue un cuate que le dicen Tarzán. No sé cómo se llamaba. José Eduardo Guadín, Durán, trabaja en el ayuntamiento, un cuatito mío que le gustaba ir a todas las carreras en media, los maratones. Y pues varios de hace años que ya dejaron de correr por una u otra razón, a veces por lesiones, por accidentes, o no sabemos, ¿verdad? Es variada las cosas que le puede pasar a uno como corredor. No todos tenemos la misma fortuna de seguir corriendo de grandes, y a veces uno hasta muy temprana edad pueden dejar de hacerlo. Así es. Fíjate, fíjate que esta carrera, pues es en honor a precisamente a los fundadores, ¿no? A ustedes. Y han estado llamando, ¿no? Han estado saliendo corredores que estén de hace mucho, que incluso se fueron de Cancún. Una está en Mérida, en ex lugar, ¿no? Hace unos días, precisamente, me habló un tal Molina. No sé si lo identifican. Ricardo Molina. Pero Ricardo Molina. Félix Molina, esos son varios. Creo que Ricardo Molina vive en Leona, si no me equivoco. Ah, sí, me habló. Sí. No me acuerdo el nombre que me dijo él, pero él me habló para decirme, está emocionado. Oye, qué padre que están haciendo esa carrera. Yo hablé, me habló apenas un amigo, me dice, que corrió conmigo en el 76, que vivimos en Cancún, que trabajábamos en Camino Real, me dice. Me puse a hablar con mi amigo de esto. Y de la emoción, mi amigo se puso a llorar. Sí, a veces te viene. No me acuerdo el nombre, pero él me estaba platicando y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a contactar. La verdad no he podido, pero tengo un pendiente ir a León a hablarle, a verlo y platicar. Son historias. Sí, sí. Son sí. Historias que están quedando plasmadas para que alguien le entre el sentimiento y llore por un evento que se está organizando, que es precisamente en honor a ustedes. Él va a venir, primero Dios, ya me. Sí, así como, es una persona que ya tiene casi 70 años, es muy mi amigo, porque he corrido yo con varias personas que afortunadamente viven, como es el Francisco Cubaqueiro. Está desaparecido. Don Tony Aznar, que fue el que, él me quitó mi permisión allá en Chetumal. Hasta vale. el lugar número 12 había premiación y yo llegué en el 13. Él corría siempre de Isla Mujeres, se quitaba, y cuando se bajaba del ferry se ponía su traje, se ponía su bultito y venía corriendo hasta acá. El diario hacía eso ese señor. Y pues don Castañeda, los Castañeda, ese don Francisco Vaqueiro, Paulino Bates, o sea, muchos señores que
inclusive el licenciado Canto Presuel. Canto Presuel, gemelos. Saludazos a los gemelos. Ese muy gemelos. Cuates mío de ya les gustaba ir con. Sí. Les gustaba acompañarme a correr porque sabía que teníamos que traer trofeos. Sí. No nos veníamos con las manos vacías, ¿verdad? Y pues sí, somos señores que hasta ahorita, gracias a Dios, varios viven. Sí. Fíjate que a Cuba Queiro, la última vez que lo vi, yo él lo conocí hace muchos años cuando hacían las carreras de ahí, y creo que él estaba en un nivel de acuerdo mío, ¿no? Entonces yo siempre lo identifiqué a él por sus gorrita, que daba, por sus chinitos. Y por sus chinitos que sonaba. Pasaron muchísimos años y fui a correr a Tulum. Allá no creo que fue una pesadilla volver a escuchar después de muchos años plac, 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 atrás de mí y mi mente voló. No puede ser, dije entre mí. Era él. Era él, Cuba Queiro. Sí, pues también Ambriz, no sé si es Ambriz, a ustedes, a su papá sí, de Zairita, sí, claro también sí. Era buen corredor. También le echaba los kilos, sí, claro que sí. También, no, ese es mi cuate. pues qué padre que se va a hacer esa carrera y pues primeramente Dios, ahí estaremos. Excelente. Pues de verdad, Bombita, agradecemos que nos hayas brindado esos momentos, que has tenido un momento de tu tiempo para poder contarnos acerca de tu gran carrera. Y pues ahora sí que todos son estrellas, pero ese día eres parte estrella fundamental de la historia. Gracias. Vamos a estar ahí tomándonos la foto con toda la banda, a ver, como siempre. Lo más importante. Y pues bueno, agradecemos a toda la gente que ha hecho posible esta carrera, a todos los patrocinadores que se han estado sumando. La verdad, no quiero mencionar uno, dos, tres, porque no quiero que falten. Ha sido muy padre. Y pues ya, Santos, nos despedimos, ¿no? Claro que sí. Saludos a todos. Recuerden, 17, nos vemos ahí. La historia continúa. ¡Vámonos, Bombita! Saludos a todos los fans, ¿no? Baby. ¡Vámonos!